Por eso que es importante que cada uno de nosotros pueda pedir corrección al Creador. Porque como estamos en la espiritualidad, cada uno de nosotros ya tenemos ese punto en el corazón. Y ese punto en el corazón, ese embrión, tiene un árbol sefirótico completo. Y nosotros tenemos que ir llenando cada una de esas sefirot de lucecitas. Por eso es que es importante todas las festividades. ¿Por qué? Porque marcan una corrección para el alma y marcan, también nos hace recordar que el alma está fragmentada y tenemos que corregirla. Cuando nosotros corregimos, entonces estas sefirot se van llenando de lucecitas. Por eso es importante las festividades, porque es una corrección para el alma, no para el cuerpo. Y el alumno está observando la página con el gráfico, ali es justamente la página 53. Y repasando, en esta festividad de Sukkot que ocurrió, recibimos la luz, ella pasa la pantalla de discernimiento. Corregimos, por eso hay que pedir corrección al Eterno, corregimos, entonces este recibir, otorgamos al Creador, volvemos a darle al Creador, y el Creador nos vuelve a dar, sigue esta secuencia. Estás observando una vez más de las flechas inversas. Estamos en la festividad de Sukkot, entonces nosotros recibimos para otorgar, se otorga al Creador. Luz retornante, o el Or Makifel, vuelve. Esta es secuencia. Cuando llegamos a la festividad de Hanukkah, ni un día antes de Hanukkah. Cuando llega Hanukkah, este gráfico no trabaja más. Él va a trabajar en otra configuración. ¿Cuál es? Que la luz empieza a hacer ese movimiento así, sencillamente este. ¿Estás observando? Y ella se mueve tanto, tanto que llegamos a confundir y nos volvemos similar al Creador. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mucho el proceso primero de recibir, corregir y otorgar. Hemos hecho en cámara lenta todo el proceso. Llegó la festividad de Hanukkah, hay una aceleración en esta misma luz y esto se llama otorgar para otorgar. Se llega a confundir que no logramos hacer la diferenciación. Y es tanto el giro, mira, estamos en la festividad de Hanukkah, ¿no? Otorgar para otorgar, se confunde. Y cuando se llega a la festividad de Purim, ¿qué ocurre? Confundimos el bendito Mordojai con el maldito Hamán. Llegamos a confundir los dos, no sabemos diferenciar el uno del otro. Es esta función de esta luz de otorgar para otorgar.